pero en memoria del día de hoy, vea. Pensar en el pasado como la causa del efecto presente. Esto es producción de Néstor Sayago, vean. Misión Venezolana en Estados Unidos presentará hoy al Fondo Monetario Internacional carta de intención. Tasa de interés alzada en Estados Unidos impacta en la economía de México. Amnistía de la deuda descartada en España. Obviamente España no nos iba a perdonar ninguna deuda, como no la va a perdonar ahora, de endeudarnos con ellos si manda a la derecha. El FMI es nuestra mejor fuente de recursos, dice Reinaldo Figueredo. De la mano del FMI deberá ir siempre el paquete económico. Todo lo que esto generó a la economía venezolana. Pero lo peor no es, lo peor no es que se haya ido al FMI. Lo peor es que se le iba a pedir permiso al Fondo Monetario Internacional para tomar acciones económicas, para tomar medidas económicas en Venezuela. Y que eso generó una gigantesca masa de pobres, hermanos, y una exclusión en el país, porque el FMI era el que mandaba en Venezuela. Y el gobierno, o los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI, padres políticos de Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Alianza Bravo Pueblo, donde está el señor Ledesma, que viene de Acción Democrática, y todos sus derivados, entregaron la economía y la soberanía del país al Fondo Monetario Internacional, que era el que tomaba las decisiones, y por aquí desfilaban y mandaban funcionarios de la Embajada Norteamericana, como ahorita mandan en la Asamblea Nacional y se meten carratico en la oficina de... No me interesa, lo voy a decir, pues yo dije que iba a llamar a ese señor así hasta que él le pidiera perdón a la familia del camarada que falleció en la esquina de aquí arriba, degollado por una guaya, el malnacido que presidió hoy la Asamblea Nacional. Viven ahí los señores de la Embajada Norteamericana, van por lo menos una vez a la semana para esa oficina. ¿Ve? Esa es la que les gusta a ellos. Y lo van a ver más adelante. Quiero que pasemos a ese tema, porque de aquí es a donde ellos quieren volver, a la tutoría del gobierno norteamericano y del Fondo Monetario Internacional en nuestra región. Y por eso es que el señor Obama anda haciendo sus toques y por debajo financiando conspiraciones. El discurso hipócrita de la política y por debajo financiando conspiraciones en Brasil, en nuestros países. Y quiero que veamos cómo piensan los señores de la derecha venezolana, toditos, cómo piensan y cómo piensan, lamentándolo mucho, algunos políticos en el continente. Y quiero que entendamos lo que esto significa para que no lo debemos engañar y para que agarremos el moral de Chávez hoy que nunca más duro y avancemos con mayor fuerza. Vamos a ver el tuit de este señor de ayer, de Ramón Muchacho, vean. Vean lo que el señor dice, ¿no? Luego de reunirse con Santos en febrero, Obama va a Cuba y Argentina. Vean lo que dice. Al parecer, ya no es la espada de Bolívar la que camina por América Latina. Lo dice con orgullo, ¿eh? Lo dice con orgullo. Se llama ser un arrastrado de la política, hermano. ¿Ves? Porque con orgullo los venezolanos, de la mano con Chávez, levantamos la espada de Bolívar. Con orgullo los venezolanos fuimos a Argentina y hemos ido a Argentina, a ese pueblo, a darle la mano. Por lo que se dejó engañar y que se durmió y que ahora va a pagar las consecuencias de la bota yanqui. Obama no va a Argentina solo de vacaciones a Bariloche hasta 3 días. Va a firmar unos convenios que bastante daño le van a hacer a la economía argentina. ¿Ya cuántos despidos van en Argentina? Más de 17.000. Dijo Macri que eran 1.5 millones de empleados que había, además. ¿Los va a votar a todos? Y va a generar 1.5 millones de desempleados. Vimos a la señora llorando por cómo le subieron la tasa de la energía eléctrica. Y vamos a ver cualquier cantidad de acciones del Fondo Monetario Internacional en la economía argentina que van a poner a llorar de rodillas al pueblo argentino. Eso es ser un arrastrado de la política. Nosotros no. Nosotros los rebeldes, los que escuchamos esa música rebelde que le pusimos al principio con Malena D'Alessio, que es de la Argentina, jamás lo vamos a arrastrar. Vamos a hacer como el Che, como lo dijo. Como lo dice ella también ahí en ese rapeo, es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Estos señores son unos arrastrados, vivirán arrodillados. Quizás ahorita esa bota del imperialismo norteamericano ha llegado a 3 países, pero la espada de Bolívar siempre la vamos a alzar nosotros, yo, que les quede bien claro. Nos despedimos.